La Telerevista Espectro. Gracias a la Universidad de Costa Rica podemos hacer televisión con sentido y además le brindamos información sobre la ciencia y la tecnología costarricense. Le saluda Fabián Gamboa. Más adelante veremos la entrevista con la doctora Tatiana Trejos Rodríguez, quien tiene un doctorado y maestría en ciencias forenses de la Universidad Internacional de la Florida. Una de las 10 mejores profesoras de la rama forense en los Estados Unidos, por lo que se le entregó el premio Interpol como científica joven destacada y obtuvo el Premio Nacional Clodomiro Picado Twight del 2014. Pero antes, les contamos que el Instituto Tecnológico diseñó un proyecto para impulsar las tecnologías solares en actividades agropecuarias. Los sistemas se probaron en lecherías de San Carlos. Dicho proyecto permitió generar datos que muestren la potencialidad del uso de energía solar en explotaciones pecuarias. Los resultados muestran que el uso de la energía solar permite una producción sostenible y reduce los gastos operativos en las unidades de producción pecuaria en Costa Rica. Evita las emisiones de gases de efecto invernadero. La doctora Trejos se encuentra ya con Alejandra Fernández para iniciar la entrevista. Bienvenidas. Gracias Fabián y gracias a ustedes por continuar con la telerevista Espectro. La doctora Tatiana Trejos vino a Costa Rica para celebrar la Semana de la Mujer en la Ciencia y la Tecnología organizada por la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Su currículum eh, da cuenta de una carrera intensa, de reconocimientos y de una gran experiencia en las ciencias. Obtuvo la licenciatura en Química en la Universidad de Costa Rica y tiene más de 28 publicaciones científicas y capítulos de libros sobre química forense. Ha realizado más de 80 presentaciones orales en reuniones científicas en diferentes partes del mundo. Bienvenida, doctora Trejos. Muchas gracias, Alejandra. ¿Cómo logró usted vincularse con las ciencias forenses? Bueno, yo en realidad cuando empecé a estudiar química no tenía idea de que iba a terminar mi profesión en el área de las ciencias forenses. Eh, yo estudié primero química porque siempre me gustó la ciencia y me gustó mucho descubrir cómo funcionaban las cosas. Eh, tuve la suerte de participar en el Colegio Científico Costarricense en la segunda generación de egresados del Colegio Científico Costarricense y ahí fue que se me sembró la la espinita del amor a la ciencia. Y cuando terminé mi licenciatura en química, tuve la oportunidad de hacer unos meses de voluntariado en el Departamento de Ciencias Forenses de Costa Rica y cuando tuve la oportunidad de explorar la aplicación de la ciencia a la parte de, de ciencias forenses realmente descubrí mi verdadera pasión eso fue como empecé a introducirme en el área de las ciencias forenses y luego tuve la oportunidad de trabajar en, en el laboratorio de ciencias forenses por varios años este, y pero y luego cómo logra llegar a estados unidos cómo se vincula cómo descubre usted esa potencialidad de una tica y de llegar ahí a competir con tantos extranjeros y nacionales. Bueno, eso fue muy interesante. En realidad, eh, tuve la oportunidad, me dieron cuando estaba en el, en el Laboratorio de Ciencias Forenses eh, una beca de las Naciones Unidas para ir a hacer un estudio en la Universidad de Glasgow. Y este, fue como abrirme a mí los ojos ¿verdad? de la gran cantidad de, de información eh, que necesitábamos saber en el área de las ciencias forenses, porque en nuestro país en ese momento no existía ningún estudio posgrado en ciencias forenses. Entonces, pues pensé que si realmente quería seguir haciendo ciencias forenses por el resto de mi vida, tenía que especializarme. Así que mi esposo y yo en ese momento aplicamos a la Universidad Internacional de Florida, que era una de las pocas que ofrecía la maestría de ciencias forenses en Estados Unidos, y tuvimos la dicha de ser aceptados en el programa. Entonces, estudiamos allá dos años la maestría, este, la disfrutamos muchísimo. Después de eso regresé nuevamente al país, trabajé un año más en el Departamento de Ciencias Forenses y por aquellas vueltas de la vida se nos presentó la oportunidad de regresar a donde estudiamos la maestría en Ciencias Forenses para trabajar para el Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad y ellos abrieron por primera vez el doctorado como tal en Ciencias Forenses y tuve la oportunidad de mientras trabajaba para ellos también sacar mi doctorado fue aprovechar la oportunidad Exactamente. o sea nunca decir que no y, y este en esta semana que, que se, se ha venido celebrando la, el, el día internacional de la mujer es este nunca eh, ni siquiera cuestionarse, usted siempre dijo sí y sí, tuvo gran, una gran ventaja que su esposo también trabaja en la un misma gran, sí, rama, digámoslo así. Sí, y fue un gran impulsor también. Sí. Este, siempre ha sido un gran apoyo para mí, eso ha sido también muy importante. Yo pienso que eh, muchas veces tenemos oportunidades al frente y yo siempre digo: cuando tenemos mariposas en el estómago y sentimos ese temor de dar un paso adelante, de, de salirnos de nuestra área de confort, es porque realmente estamos abriendo una oportunidad que muchas veces no sabemos a dónde nos va a llevar. Y muchas veces el abrir una ventana nos lleva a lugares que no nos esperábamos y muchas veces para poder volar hay que soñar y, y, y salir un poco de, de, de nuestra área de, de confort. Y, y creo que fue una oportunidad muy interesante que se nos presentó en ese momento y una cosa conllevó a la otra. Y ¿Cómo destacaría el rol de la mujer en el mundo de la investigación científica nacional durante las últimas décadas y cree usted que ha mejorado? Yo creo que sí. Pienso que eh, me siento muy honrada de ser costarricense. Eh, creo que la Universidad de Costa Rica y otras universidades acá dan realmente un, un papel muy importante en la formación. Yo siento que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de, de ir a estudiar a Estados Unidos me, nos sentíamos preparados competitivamente contra, digamos, el mercado. Y siento que la mujer costarricense ha resaltado mucho últimamente en cuanto a la ciencia. Eh, más mujeres han recibido, por ejemplo, el premio cloromido picado. Eso también es, es, es un indicativo del nivel de ciencia, el reconocimiento de, del papel que está jugando la mujer en la ciencia. ¿Qué diferencia ve usted entre Costa Rica y Estados Unidos entre la formación científica? ¿Hay algo que, que, que requiere incorporar el país para que no solamente mujeres, sino también hombres puedan inclinarse por, por la investigación científica? Yo pienso que una de las diferencias eh, más significativas es quizás el nivel de recursos, ¿verdad? Pero creo que tenemos eh, lo más importante que es el pilar de la formación académica. Eh, y creo que las oportunidades se dan eh, por mujeres y hombres también que quieren salir del país a estudiar y, y ojalá, regresar también a dar su grano de arena. Y, y creo que es muy importante en este área de las ciencias entender que la ciencia no se puede hacer como una isla o una entidad sola. Eh, para mí, una de las cosas básicas de la ciencia es poder entender que se trabaja en equipo y el compartir el conocimiento. Creo que una de las diferencias entre nuestro país, eh, quizás por el, por el tamaño también, ¿verdad?, y Estados Unidos, es que allá la ciencia tiende a ser muy colaborativa. Hay muchos grupos de investigación en diferentes áreas, por ejemplo, en el área de la ciencia forense, hay muchos grupos científicos en donde se dan muchas oportunidades de intercambio, de crítica abierta, y creo que eso le beneficiaría mucho a, al país. También. Mire, yo no quiero pasar la oportunidad porque, bueno, a veces también la, las mujeres tienen barreras. Entonces, eh, ¿alguna vez sintió discriminación en su área de trabajo y si fue así, ¿cómo ha luchado para disminuir las barreras de género? Bueno, en realidad siento que... Eh, han habido muchos una evolución, una evolución personal y también creo que en términos generales creo que se ha evolucionado la manera en la que se ve a la mujer en el campo laboral. Pero quizás volviendo el reloj para atrás, ¿es verdad? hace muchos años, casi no sé, casi 15, 20 años atrás cuando se me ofreció por primera vez el trabajo, por ejemplo, en el laboratorio de ciencias forenses, en ese momento eh, durante ya la entrevista final yo estaba a punto de casarme. Y una de las cosas que me dijo la persona que estaba a cargo de contratación, me dijo, eso sí, eso eh, tiene que prometerme que no va a tener hijos en los próximos tres años. Qué y, duro. Y yo en ese momento, ¿sabe lo que contesté? No hay problema, ¿verdad? Porque muchas veces, o sea, ahora yo no me puedo imaginar a mí, ¿verdad? Como mujer personalmente, eh, contestando de la misma manera ni tampoco puedo imaginarme que esas cosas se den en este momento a nivel verdad profesional laboral porque ha evolucionado mucho la conciencia de la igualdad de género y de que eso no debe ser el hecho de ser mujer no debe ser una ventaja para poder obtener un puesto laboral en, en competencia con cualquier otro y es la ¿verdad? naturaleza de la mujer o sea la que quiere tener mujer, eh, hijos pues podrá tener hijos exactamente y, y más bien es la sociedad cómo construye cómo le ayuda para poder eh, sobrellevar eh, tan importantes cargos de ser madre y además trabajar fuera del hogar. Exactamente. Gracias a Dios, pues, no fue una, un problema en ese momento, ¿verdad? Pero sí, eh, cuando lo pienso, ¿verdad? Es difícil entender, ¿verdad? Cómo, cómo llegamos a obtener a veces como mujeres ese tipo de limitaciones, ¿verdad? Cómo, claro. Cómo nos enfrentamos a esos, a esos retos, ¿verdad? Este, vamos a hacer aquí una pausa, vamos a darle el pase a mi compañero Fabián, pero ya continuamos con más de esta entrevista. Ahora los invitamos a que desafíen sus conocimientos sobre la realidad científica costarricense. Les dejamos con la trivia que preparó el equipo de producción de Espectro. ¿En qué año se conectó Costa Rica por primera vez al Internet? A 1990. B. 1991. C. 1993. D. 1994. La respuesta después de la pausa. En enero de 1993, tras los esfuerzos de un grupo de investigadores liderados por Goy de Terramont, Costa Rica se conectó por primera vez al Internet desde la Escuela de Informática de la Universidad de Costa Rica. Continuamos con esta entrevista a la doctora Trejos. Ella tiene el premio Interpol como. Eh, científica joven en los Estados Unidos por enseñar ciencias forenses. Es una de las mejores allá en Estados Unidos. Pues eso nos llena de orgullo a nosotros aquí como costarricense. Sin embargo, quiero este, preguntarle a usted eh, cómo es, este, aquí en Costa Rica hay pocas eh, 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 personas que trabajan en, de, de, como mujeres en esos, en esos departamentos de ciencias forenses. Eh, ¿Cómo es la vida de trabajar en esos laboratorios? Un poco a veces vemos eh, imitado en esa serie CSI que es tan famosa, pero ¿es tan real eso que vemos ahí con lo que se refleja en el día a día de una persona ya en la realidad? Bueno, este, los programas como CSI han sido interesantes e importantes para nuestra carrera porque ha, ha dado más visualización, visibilidad a lo que es de la ciencia forense. Pero hay muchos mitos eh, alrededor de esos programas, ¿verdad? Uno de los mitos, for, por ejemplo, es que los científicos forenses, para poder mantener nuestra objetividad a la hora de hacer los análisis, eh, lo que se recomienda es que nosotros no asistamos a la escena del crimen, para no tener esa parte emotiva eh, en tratar de, de mantener nuestra objetividad. Y en los programas, por ejemplo, de CSI, el, el mismo muchacho que hace el análisis o la muchacha que hace el análisis son los mismos que atienden la escena del crimen y resuelven todo en una hora. <laughs> Así que hay muchos mitos, pero una de las cosas que sí es cierta es que la carrera de ciencias forenses es una carrera muy interesante, muy apasionante. Eh, y es interesante, Alejandra, porque en el área de ciencias forenses es una de las pocas áreas de las ciencias en donde hay una gran representación de mujeres. Eh, es muy interesante, por ejemplo, en el laboratorio de ciencias forenses acá hay un porcentaje interesante de, de mujeres y en los programas de educación en Estados Unidos de ciencias forenses, a veces tenemos 70% de nuestros estudiantes a nivel de bachillerato, de doctorado y de maestría en ciencias forenses son mujeres. Qué buen dato, qué uh -huh. buenas cifras. Eh, bueno, la gente a veces piensa que usted trabaja con cuerpos, ¿verdad? Pero también no solamente con cuerpos, sino hay escenas del crimen que pueden ser estafas también. Uh -huh. Ustedes. Ustedes también entran a ver materiales o tipos de, de herramientas que se usaron en ese tipo de, de criminalidad que no, no es contra un ser humano porque muere, pero sí hay de por medio, eh, ¿qué sé yo, unas pérdidas económicas? Uh -huh. Sí, en el área, este, el área de ciencias forenses abarca muchas áreas de ciencias. O sea, hablamos de biología, por ejemplo, el ADN, análisis de cabello, de sangre el área microbiología con análisis eh, toxicológico, ¿verdad? cuando las personas se intoxican, ya sea por venenos o por, por abuso de drogas. El área química forense, que es en el área en la que yo me desarrollo, se, se eh, caracteriza en hacer análisis de materiales y tratar de eh, descubrir por medio de ese análisis de los materiales cómo sucedieron las cosas. Entonces, por ejemplo, se hacen análisis de residuos de incendios para determinar si el incendio fue provocado y si fue provocado, con qué lo provocaron. O análisis de drogas para identificar si un polvo blanco, qué, qué tipo de droga es y en qué concentración. En el área en la que yo me especializo es el área de análisis traza, que son evidencias tan pequeñas que se dejan en la escena del crimen que generalmente no la podemos ver a no ser que utilicemos un microscopio. Entonces, en ese tipo de evidencia, lo que se basa es que cada vez que nosotros estamos en un lugar, en contacto con una persona con un objeto, siempre van a haber transferencias de materiales muy pequeños, como fibras. Pinturas, cabellos, eh, y entonces podemos utilizar el estudio de sus materiales para determinar cómo pudieron haber sucedido las cosas. Y cuando hay asociación, por ejemplo, en un accidente de tránsito, un atropello con fuga, que desgraciadamente se ha vuelto tan común en nuestro país, cuando hay un atropello con fuga, pueden haber fragmentos de vidrio que se desprenden del parabrisas. Eh, que se van a transferir no solo a la víctima, sino a la persona que estaba en el momento que estaba manejando detrás del parabrisas, o fragmentos de pinturas muy pequeños, minúsculos. Y ese tipo de evidencia, aunque la persona se dé a la fuga, la podemos utilizar para determinar quién pudo haber cometido el crimen. Eso es muy interesante y apasionante porque en realidad es trabajar con unas muestras eh, microscópicas. Así es. Eh, un poco hablando de su historia de vida, eh, cómo fue Tatiana Trejos de niña, este cómo fue Tatiana Trejos este adolescente. ¿Le gustaban también las ciencias desde ese inicio? Pues a mí siempre me gustó la escuela desde chiquitita. Me gustaba mucho la matemática, me gustaba mucho la ciencia. Y yo creo que, que en mi parte de, de mi éxito desde un punto de vista de, de evolución de niña a mujer, ¿verdad? Y, y en la parte de carreras profesionales se lo debo a mi madre. Porque ella desde, desde pequeña siempre nos inculcó el valor a la educación. Ella es era maestra de escuela. ¿Cómo y, se llama su madre? Eh, Lidia Rodríguez, creo. Bueno, le mandamos un saludo <laughs> a doña Lidia. Claro que sí. <laughs> Y este, mi mamá es muy interesante porque en los años 60 cuando ella estaba joven tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Alemania por un año. Ah, qué interesante, siendo maestra. Sí, siendo maestra y en una época en verdad que eso no era común, era un país donde no tenía idea de cómo hablar el lenguaje este, y arriesgarse y si no ella no hubiera tomado ese paso. Eh, no le hubiera realmente ese viaje le cambió la vida, porque lo que son las vueltas de la vida, y conoció a su amor eh, <laughs> mi papá, se conocieron allá, él también costarricense, se llegaron a conocer allá y este y ese viaje le cambió su vida y también nuestra vida, porque ella siempre se encargó de contarnos esas vivencias que ella tuvo de una manera tan viva que las hizo parte integral nuestra. Desgraciadamente nuestro papá murió cuando estábamos muy pequeños, éramos tres, y ella quedó viuda con los tres pequeños y ella siempre nos dijo desde pequeñas, de no haber sido porque yo saqué mi profesión, yo no los hubiera podido sacar adelante de la manera en la que los saqué adelante, haberles dado las, las oportunidades a ustedes también para, para que se educaran. Entonces creo que ella ha sido un pilar muy importante en mi vida, definitivamente. Y este, también cuando yo estaba en el colegio, yo era una niña muy tímida. Y cuando estaba en el colegio eh, abrieron los colegios científicos y ella fue la que me motivó a que hiciera el examen. Y gracias a ella también fue que entonces tuve la oportunidad de exponerme al área de la ciencia de una manera diferente y ahí fue donde encontré la pasión, digamos, por, por lo que es la aplicación de la ciencia. Eh, ¿Cómo hace el, el, el muchacho o la muchacha que entra a la universidad muchas veces esa carrera vocacional no la tiene bien definida? Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué tips, qué consejos le da a usted para que pueda... Este, guiarse de la mejor forma, no pierda su tiempo y pueda encontrar eh, esa vocación hacia las ciencias o en realidad hacia lo que realmente quiere estudiar. Es una excelente pregunta porque creo que es una de las decisiones más difíciles para las jóvenes y los jóvenes. Eh, yo lo que les puedo aconsejar es que traten siempre de ver, de, de buscar alrededor eh, qué carreras existen y no, no guiarse por eh, estereotipos, ¿verdad? Eh, traten de averiguar, por ejemplo, eh, a mí me gustaría el área de las ciencias, a mí me gustaría el área de la ingeniería, pero los ingenieros casi solo son varones, ¿verdad? Por ejemplo, que traten de romper esos estereotipos antes de tomar una decisión tan importante como carreras, que hablen con profesionales, si tienen la oportunidad de ir y visitar las áreas de trabajo, para que ellos traten de percibirse si es algo que a ellos les gustaría hacer. Y una vez que ellos encuentren eh, qué áreas son las que más les llama la atención, Creo que el, el consejo me, mejor que les puedo dar es que siempre sigan su pasión, ¿verdad? Eh, porque muchas veces las carreras profesionales son solo una herramienta, una herramienta más, pero no necesariamente vamos a terminar trabajando en lo que nosotros empezamos a estudiar. Por ejemplo, yo estudié química sin tener ninguna idea de lo que era ciencias forenses. En ese momento, en ese entonces, no existía CSA y no existía na nada de propaganda de las ciencias forenses. Así que cuando tuve la oportunidad de hacer el voluntariado en el Departamento de Ciencias Forenses, yo me tuve que poner a, 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 a averiguar y a leer qué era Ciencias Forenses, porque no tenía ni idea de lo que era. Nunca me lo hubiera imaginado que sería donde yo terminaría mi carrera y donde encontraría realmente mi verdadera pasión en aplicación de las ciencias. Así que muchas veces es el tener esas herramientas que nos va a permitir... Eh, surgir es devolvernos en nuestras carreras. Así que el consejo que yo les puedo dar es seguir su corazón, seguir su pasión. Si uno realmente ama lo que hace, eh, lo va a hacer bien. Plenamente satisfecha en su vida, se ve que, que está muy contenta de haber tomado las decisiones que tomó. Gracias, así es. Así es. Bueno, este prácticamente con esto estamos cerrando la entrevista. Le agradecemos por estar aquí con nosotros. Agradecemos a la Vicerrectoría de Acción Social que también hizo el esfuerzo porque ya viniera y celebrar esta semana de la mujer en la ciencia y la tecnología. Mi compañero Fabián eh, continúa con más, eh, más información después de este corte que les tenemos preparado. Y nos vemos la próxima vez. Esta es la sección de Espectro en redes sociales. Les contamos que en Espectro, canal UCR, en YouTube, usted puede encontrar cientos de videos sobre proyectos de investigación nacionales, semblanzas de científicos y científicas costarricenses. En el 2014, nuestra compañera Lilian Sánchez realizó una serie de reportajes sobre el impacto que traería el cobro por descarga celular. En esa oportunidad se entrevistó a investigadores y a Marcelo Jenkins, cuando todavía no era ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Ahora que se implementó la medida, recordemos que se decía hace más de dos años. Veamos. Cada día más personas usan el Internet en su teléfono móvil. Una de las razones por las cuales se accesa aún más a esta tecnología es porque las tarifas que se cobran en el Internet móvil son menos costosas que las fijas. Además, por tener de forma inmediata la información sin importar la zona geográfica en donde se encuentre. Esta accesibilidad reduce la brecha digital en Costa Rica. Sin embargo, Después de la aprobación de la apertura del mercado de telecomunicaciones, el Instituto Costarricense de Electricidad tuvo que compartir el mercado con dos empresas extranjeras de España y México, usando las tres bandas propiedad del Estado. Esta situación está colapsando la red inalámbrica. Para reducir esta saturación, las tres empresas de telefonía solicitaron una propuesta cobrar una tarifa cada vez que se descargue una aplicación del teléfono móvil postpago. Una solución que trae serias complicaciones a la población en general, según afirmaciones de investigadores en la materia. Lo que queda claro es que eh, a largo plazo este, este nuevo, esta nueva modalidad de cobro sería un pésimo negocio para la población costarricense y un excelente negocio para las operadoras de telefonía celular. Este, básicamente eh, todos lo sabemos, cada día estamos más conectados y conectadas, cada vez dependemos más de nuestros celulares y de la conexión a Internet y especialmente eso es más crítico en los lugares más alejados. Si usted va a Barra del Colorado, si usted va a los territorios indígenas, si usted va a las zonas fronterizas y a muchos pueblos de nuestro país, la única forma de acceder a Internet eh, de forma rápida y accesible son los teléfonos celulares. Entonces, si empezamos a eh, generar cualquier tipo de eh, cambio en la forma en que se cobra que pueda generar más costos a largo plazo, esas serán las primeras personas perjudicadas, porque ellos no tienen derecho a elegir. Ellos o usan el Internet móvil o no pueden usar Internet porque no tienen otras opciones. Es una realidad que las redes están saturadas. Sin embargo, los especialistas afirman que el cobrar esta tarifa no es la mejor opción para no afectar la conectividad y la brecha digital. Antes de pensar en establecer una tarifa, se debe invertir en investigación y en datos estadísticos actualizados, independientes y accesibles, en donde se genere información para la toma de decisiones. Tampoco se ha hecho una explicación de cuáles son los números reales al día de hoy. Con datos actualizados de cuál es el promedio de información que se baja y se sube por mes por usuario. Ah, existen unos datos, pero aparentemente los datos están un poco viejos y en esto hay que usar los últimos datos, los más recientes, porque esto cambia con el dinamismo de la industria, en este caso la industria de, de los aparatos móviles. Si usted quiere ver este video completo, ingrese a Espectro Canal UCR en YouTube y sea parte del grupo que ingresa a este sitio. Lo encuentra bajo el nombre Cobro por Descarga Celular Parte 2 por Lilian Sánchez 2014. De esta forma llegamos al final del programa. El horario para sintonizar espectros son los martes y domingos a las 8 y 30 de la noche. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.